Bienvenidos a esta nueva edición de FEN TV. El día de hoy traemos muchas novedades para todos ustedes. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Fantástica, bueno, gracias a Dios aquí, firme en FEN TV. Erika, te veo bastante bien también. Un poco cansada, ¿todavía no te tomaste vacaciones? Estoy a punto. ¿En serio? Sí, pero por supuesto, ¿verdad? También de vacaciones en casa, tomando un poco de sol, piscina, relajándome un poco. Y qué bueno, aprovechando un poco la familia. Chicas, ¿y qué vamos a presentar hoy? Porque FENTV trajo muchísimas novedades para este programa. Ah, si supieras lo que yo tengo en la cocina. Y queremos saber. Yo tengo algo ideal para el día de los enamorados. Ya preparándonos para los regalitos para nuestras parejas. Fantástico, ¿qué tenés? Una linda cajita para guardar un vino. Ah, mira qué bien. Qué fácil, suena bastante fácil. Y muy apropiado para un regalo, así como te digo, ¿verdad? Por el día de los enamorados o de repente, ¿verdad? Cualquier persona que quiera llevar, ¿verdad? Un vino que normalmente, ¿verdad? No tiene ubicación de cómo llevar, cómo envolver, una linda caja que podemos ahí introducir el vino y queda fantástica. La verdad que Silvia siempre suele traernos cosas muy novedosas, prácticas y fáciles de hacer, sí, de sobre hacer. Todo. No hice todavía ninguna de las cosas que ella hizo, pero en cualquier momento te prometo, Silvia, que voy a hacer algo. ¿Qué tenemos en la cocina hoy? Ah, eso te interesa. Sí, por supuesto. Porque hoy vamos a tener waffles. Está para no perdérselo, porque realmente es práctico, rápido y bueno, y sobre todo para los chicos y porque en los grandes es sumamente fácil y riquísimo, chicas. Me hace recordar de mi época de cuando era niña, ¿verdad? Que mis abuelos hacían y una cosa deliciosa, real. Especial para tomar con el té, invitar a las amigas. Y en este caso, Alan sí. los hizo uno dulce y uno salado. Las dos opciones. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a compartir la programación del día de hoy? Y antes de ir a nuestra primera pausa, agradecemos a Regina Picolotto que nos brinda nuestros calzados. Y por otro lado también a Isabel Reposi que nos está vistiendo, que nos viste. Que siempre nos trae actualidades, la ropa de última moda con los colores. Que se está usando. Muy linda, muy linda. Y a esta altura más o menos también ya conocen nuestro estilo, lo que nos gusta a cada una, así que le agradecemos también. Es verdad. ¿Y peinados, chicas? Y bueno, como siempre, ¿verdad? Las manos maravillosas de Aurea que siempre nos hacen unos peinados hermosos. Ya ahora estoy peinada y con un detalle acá hermoso de flor, ¿verdad? Que combina con mi ropa. Y a Raquel que siempre nos pone bella con el maquillaje que sabe hacernos a cada una con nuestro propio estilo. Realmente hoy yo tengo una pestaña postiza fantástica, me siento re fashion. Bueno, y antes de irnos a la pausa, les voy a comentar lo que tengo hoy en el bloque de salud. Hablamos con la licenciada Belén, ella nos va a explicar todo sobre fisioterapia y la importancia de tomar las cosas en serio a la hora de tomar las sesiones de fisioterapia. Así que no se pierdan nuestro bloque de salud del día de hoy. Y bueno, y para no alargar más esto, hacemos nuestra primera pausa y ya estamos con el desarrollo general. Así mismo, vamos. Vamos a la pausa entonces. Multimuebles, fabricación integral sobre diseños, living, cocina, oficinas, locales y marmolería en general. Todo, absolutamente todo, a su gusto y preferencia. Acérquese a Multimuebles y realice sus sueños. Multimuebles, fabricación integral sobre diseños. Sedga Decor. Sedga Decor. Sedga Decor. No se complique en construir. Listo para habitar. Condominio Bella Vista. Planta baja. Hall de entrada. Baño social. Sala de estar. Comedor. Cocina con despensa incluida. Quincho y cochera para dos vehículos. Planta alta. Un dormitorio en suite.
y 2 dormitorios con baño familiar. Adquiera su hogar, listo para estrenar y viva seguro. Condominio Bella Vista es un emprendimiento de Merco Group S.A. Fábrica de sofás y tapicería Auto Paraná. Los esperamos en nuestro showroom para ver toda la línea de sofás de alta calidad y económicos, reposeras, puff, alfombras y empapelados de paredes en múltiples diseños. Además, tapizamos asientos de vehículos en general. Con más de 20 años de experiencia en el ramo. Fábrica de sofás y tapicería Auto Paraná. Los esperamos en Barrio Siñuelo, Santa Rita. Samsung, línea blanca. Samsung. De Italia, harinas de trigo, elaborada con materia prima de alta calidad. Un producto con todas las propiedades que el consumidor necesita. Enriquecida con hierro y vitaminas. Consuma nuestro producto. De Italia, harinas de trigo premium. Mais uma vez, estou aqui, muito contente, para compartilhar com, neste programa Ventivi mais uma opção de trabalho, mais uma opção de decoração. É algo básico, simples, que fica bem em conta e qualquer pessoa pode fazer. Então, iniciando, nós iniciamos com uma caixa de vinho de MDF, seria, né? Tá? Isso aqui se encontra lá na Molduarte, se alguém quiser. Então, a caixa de MDF cru, essa tinta hidrobetume, que é um betume à base de água. Um pincel, pode ser um pincel um pincel mais duro, meio velho, né? Não precisa ser, ele é importante que ele seja bastante duro. E uma pasta cera. Então vamos iniciar. Esse trabalho, essa tinta hidrobetume é uma tinta bastante, que mancha bastante as unhas. Então eu aconselho usar uma luvinha. Então. Coloca-se o hidrobetume, pode ser num copinho descartável. Como ele é a base de água, ele não vai derreter o copo. E se inicia o trabalho diretamente já no MDF. Deixa eu mostrar aqui, né? Assim, dá para ver? Dá, né? Esfregando o pincel, marcando. Ele fica bem marcado, como se fosse uma pátina, né? É uma pátina. Não é aquela pintura por igual. Ela tem que ficar trabalhada e que tem que aparecer os riscos do pincel. Por isso que eu falei que poderia usar um pincel mais velho. Você vai pintar, então nós vamos pintar aqui atrás, né? Daí aqui também nos lados. Daí depois nós vamos pintar por dentro também, pode ir virando, né? Vai colocando a tinta nos cantinhos.
Depois, daí você olha bem e tal, e vê se ficou algum cantinho sem, volta lá e pinta de novo, né? E assim sucessivamente até você, até completar todo a peça. Toda a peça pintada. É a hora de usar a cera pasta, a pátina de cera, né? Na cor dourada, pode ser na cor prata, né? Mas no caso aqui eu escolhi a dourada. Você vai colocar um pouquinho dessa pasta cera no dedo, né? E vai passar em todos os cantinhos. Assim, ó. Todos os cantinhos a gente vai passando. É algo simples, fácil de fazer, econômico. Que, lógico, esse tipo de caixinha, de caixa de vinho, ela tem que ser, no caso, decorada agora. Teria que se colocar um papel verde, ou vinho, né? Ou um top, um laço, algo assim, para completar o trabalho. Tá? E, por último, se coloca uma cordinha de sisal aqui, né, presa, para que fique assim o trabalho. Temos a caixinha está pronta, né, e agora colocamos o vinho, assim. Podemos fazer um laço e colocar um laço também na caixinha, né, para a fim de decorar melhor, né? Está pronto o nosso porta-vinho para um cumprimento, para um aniversário, algo assim, tá? E por hoje termino esse bloco de manualidades e convido vocês para o próximo. Sempre teremos novidades. Sofás y Tapicería Auto Paraná. Los esperamos en nuestro showroom para ver toda la línea de sofás de alta calidad y económicos, reposeras, puff, alfombras y empapelados de paredes en múltiples diseños. Además, tapizamos asientos de vehículos en general. Con más de 20 años de experiencia en el ramo. Fábrica de Sofás y Tapicería Auto Paraná. Los esperamos en Barrio Siñuelo, Santa Rita. Oda Vinoteca. Encanto a la vida. Las mejores marcas en un solo lugar. Vinos de todo tipo. Champán, licores, aperitivos y una amalgama de gustos en bebidas de primera línea. Vinoteca Oda. Encanto a la vida. Avenida República Argentina y Primero de Mayo, Puerto Iguazú, Misiones. Multimuebles. Fabricación integral sobre diseños. Living. Cocina. Oficinas. Locales. Y marmolería en general. Todo, absolutamente todo, a su gusto y preferencia. Acérquese a Multimuebles y realice sus sueños. Multimuebles, fabricación integral sobre diseños. Hola, estamos aquí nuevamente para hablar de un tema muy importante que es la abdominoplastia.
Nuevamente tenemos la presencia del doctor Cristian Acevedo, que es un cirujano plástico muy conocido y que estamos realmente muy entusiasmados en hablar de este tema que es la cirugía plástica. ¿Cómo está, doctor? Sea bienvenido. Hola, Vera, otra vez contigo. Estamos contentos de estar nuevamente en el programa. Y hoy, doctor, vamos a estar hablando sobre lo que es la abdominoplastia, que es algo así muy buscado por las mujeres después de los embarazos, después de llegar a una cierta edad. Realmente se ve que la gente busca muchísimo lo que es la cirugía de abdomen. Sí, realmente es una cirugía que reconforta. ¿Por qué? Porque ya existe una flacidez cutánea, ya existe un exceso cutáneo. Sin embargo, ella implica también una cicatriz, que si bien está posicionada en un lugar en donde no es habitualmente visible, es muy, muy grande y la persona tendría que estar preparada psicológicamente para esa cicatriz también. Muy bien, doctor. Entonces, lo que nos gustaría saber, ¿en qué consiste realmente la abdominoplastia? Por fuera se hace una incisión retirando, despegando primeramente, ¿verdad?, toda la piel que está adherida a la pared muscular del abdomen. Y de esa manera se forma un colgajo, le llamamos colgajo, parecido a un delantal, obviamente. Y se estira todo el tejido hacia abajo y aquel tejido extra, redundante, se retira y se costura en la posición más inferior para que la cicatriz sea menos visible. Y eso es por fuera. Por dentro, tenemos también como resultado de los embarazos y del propio envejecimiento de los tejidos, tenemos una flacidez de los músculos. Entonces, aprovechando esta situación en que fue hecho un despegamiento muy alto, vemos la totalidad, prácticamente la totalidad, sino el 80% como mínimo del músculo, de los músculos abdominales. Podemos hacer una aplicatura en los músculos abdominales para devolver por lo menos la tensión muscular de los músculos abdominales. Esta aplicatura redunda también en una mejor sensación de seguridad, vamos a llamarle, y sensación de afinamiento de la cintura. Doctor, cuanto a la cicatriz, que es la duda de muchos pacientes, ¿cómo es la cuestión de la cicatrización? Bueno, existe una cicatrización visualmente aparente, ¿verdad?, que nosotros podemos verla ya en 15 días. Por fuera ya estaría prácticamente sellado esto. Pero por dentro existe un proceso cicatricial que demora mucho más. Para comenzar, la cicatrización de esa costura, de esa sutura de los músculos, demora unos 8 meses para que esa nueva costura, nueva sutura, tenga la fuerza, la fortaleza suficiente. Y la adhesión nuevamente de este colgajo a esos planos musculares demora aproximadamente entre 15 a un mes. Una adhesión que todavía tampoco es una adhesión fuerte. Esa adhesión más fuerte ya se ve en los 3 meses aproximadamente. En tiempos de reposo, es interesante que el reposo se mantenga bien estricto durante los primeros 15 días para evitar ciertas complicaciones. Bueno, doctor, les invito a usted y a la teleaudiencia para irnos a ver lo que Sedga Decor tiene a nos ofrecer. Sedga Decor presenta el bloque de estética. Sedga Decor. Bueno, y ahora para dar continuidad, quería hacer la siguiente pregunta, doctor. ¿Quién puede beneficiarse con este tipo de cirugía? Bueno, toda paciente que tenga un exceso dermocutáneo importante es factible de ser beneficiada por este tipo de cirugía. Sin embargo, tenemos límites de edad. También se puede agregar, asociar en todo caso, procedimientos a la abdominoplastia. Por ejemplo, se puede agregar para mejorar el resultado mucho más en la parte de la región lumbar, de la región de los flancos. Se puede agregar la lipoaspiración para modelar más aún el contorno abdominal. E inclusive, en algunos casos, se puede inclusive reutilizar esa gordura y colocar en los glúteos para mejorar mucho más todavía el resultado.
O sea, sería una cirugía de abdominoplastia con lipoaspiración y al mismo tiempo lo que es la liposcultura, ¿verdad? Exactamente, se puede agregar siempre y tanto no se haga la lipoaspiración en el lugar donde fue despegado el tejido dermocutáneo, porque ese lugar está con una circulación disminuida debido al desplegamiento que se ha hecho. Muy bien, doctor, agradezco tu participación aquí hoy. Espero haber llenado la expectativa del público y esperamos contar con tu presencia en los próximos programas, hablando mucho más sobre lo que es la cirugía plástica, estética y reparadora. Muchísimas gracias, doctor. El agradecido soy yo y estamos dispuestos a cualquier evento, cualquier momento para estar contigo nuevamente. Y les esperamos en los próximos programas, que va a estar muy interesante, y nuevamente vamos a estar hablando sobre lo que es la cirugía plástica. Gracias y hasta muy pronto. Sedga Decor. Sedga Decor. Sedga Decor. Samsung, línea blanca. Samsung. Multimuebles. Fabricación integral sobre diseños. Living. Cocina. Oficinas. Locales. Y marmolería en general. Todo, absolutamente todo, a su gusto y preferencia. Acérquese a Multimuebles y realice sus sueños. Multimuebles, fabricación integral sobre diseños. No se compliquen construir. Listo para habitar. Condominio Bella Vista, planta baja, hall de entrada, baño social, sala de estar, comedor, cocina con despensa incluida. Quincho y cochera para dos vehículos. Planta alta, un dormitorio en suite y dos dormitorios con baño familiar. Adquiera su hogar, listo para estrenar y viva seguro. Condominio Bella Vista es un emprendimiento de Merco Group S.A. De Italia, harinas de trigo, elaborada con materia prima de alta calidad. Un producto con todas las propiedades que el consumidor necesita. Enriquecida con hierro y vitaminas. Consuma nuestro producto. De Italia, harinas de trigo premium. Señores televidentes, hoy vamos a cocinar waffle. Dos recetas de waffle, una dulce y una salada. Vamos a empezar con la dulce. Para nuestro waffle dulce vamos a usar una taza de leche que vamos a agregar en la licuadora. Es bien rápido, bien práctico, todo hacemos con la ayuda de la licuadora. Dos huevos. Una taza de azúcar. Dos cucharadas de manteca. O puede ser margarina, una pizca de canela, una cucharadita, una pizquita de sal para realzar los sabores. Todas las veces que trabajamos con dulce es interesante usar una pizca de sal para realzar los sabores. Y dos tazas y media de harina. Estamos usando harina 4 ceros de Gitalia, harina Gitalia. Licuamos nuestra preparación. Por último, le agregamos dos cucharadas de polvo de hornear. Tapamos y volvemos a licuar.
Después del licuado es muy importante dejar reposar la masa. ¿Para qué? Para que la harina absorba toda la humedad y haga su papel como corresponde. Entonces le vamos a dejar de heladera unos 5 minutos reposando para poder después cocinar. Vamos a cocinar nuestros waffles dulces. Tenemos la wafflera a la cual vamos a aplicarle rocío vegetal. No le cargamos mucho, una cantidad que cubra nomás. Recuerden que pusimos polvo de hornear y va a crecer esta masa. Cocinamos la primera tanda, la primera cocinada del waffle dulce. Vamos a sacar ahora. Pueden ver que por el rocío vegetal se desprende perfectamente. Tenemos la primera cocinada y vamos por la segunda. Siempre ponemos más rocío vegetal para que no se pegue. Cuando se trata de masa dulce, tenemos que siempre pasar bastante masa materia grasa para que no se pegue, por el azúcar tiende a pegar mucho más. Pueden ver que la masa bien descansada es espesa. Y cerramos. Ya tenemos terminado nuestro waffle dulce. La salsita que le podemos agregar a este puede ser miel, le podemos agregar miel o dulce de leche, le mezclamos un poco de dulce de leche con crema de leche, o si no, una mermelada de frutilla que hicimos en el microondas, una bandejita de frutilla, una taza de azúcar, 5 minutos de microondas, obtenemos esta salsita para los waffles. Y aquí tenemos nuestro waffle dulce. Ahora vamos a preparar la masa de nuestro waffle salado. Para ello usaremos una taza de leche, dos huevos, unos trozos de queso, puede ser queso Paraguay o Germania, 3 cucharadas de manteca, sal, la pizca fuerte. Recuerden siempre que el queso tiene sal, entonces no exagerar. Y almidón de mandioca. La cantidad es a ojo, vamos a tener que llegar al punto. Licuamos primero y revisamos el punto. La textura de la masa tiene que quedarse como un yogur cremoso. Acá tenemos la textura cremosa y también le vamos a dar un reposo a esta masa antes de cocinarla. Ahora vamos a cocinar el waffle salado. Es una versión particular mía que usamos almidón en vez de harina. Lo mismo, le aplicamos rocío vegetal. Nuestra masa que ya descansó, ahora le vamos a verter, a volcar acá nuestra waflera, no mucha cantidad porque tiende a inflarse por el almidón. Esperamos unos 5 minutos hasta que se cocine, dependiendo de la potencia de la waflera, de 5 a 10 minutos vamos a esperar. Pueden ver que se va a ir inflando como se cocina. Así terminamos la cocción del waffle salado. Con eso culminamos las dos recetas de waffle, dulce y salado. El salado podemos acompañar con un jamón cocido. Espero que les haya gustado las recetas. Hasta un próximo programa. Oda Vinoteca. Encanto a la vida. Las mejores marcas en un solo lugar. Vinos de todo tipo. Champán, licores, aperitivos y una amalgama de gustos en bebidas de primera línea. Vinoteca Oda. Encanto a la vida.
Avenida República Argentina y Primero de Mayo, Puerto Iguazú, Misiones. Fábrica de sofás y tapicería Auto Paraná. Los esperamos en nuestro showroom para ver toda la línea de sofás de alta calidad y económicos, reposeras, puff, alfombras y empapelados de paredes en múltiples diseños. Además, tapizamos asientos de vehículos en general. Con más de 20 años de experiencia en el ramo, fábrica de sofás y tapicería Auto Paraná. Los esperamos en Barrio Ciñuelo, Santa Rita. Multimuebles, fabricación integral sobre diseños. Living, cocina, oficinas, locales y marmolería en general. Todo, absolutamente todo, a su gusto y preferencia. Acérquese a Multimuebles y realice sus sueños. Multimuebles, fabricación integral sobre diseños. Materia prima de alta calidad. Un producto con todas las propiedades que el consumidor necesita. Enriquecida con hierro y vitaminas. Consuma nuestro producto. De Italia. Harinas de trigo premium. Bienvenidos a este nuevo bloque de salud en FEMTV. El día de hoy estamos con la licenciada Fernández y vamos a hablar de fisioterapia, eso que es muy importante, y mejor vamos a hablar con ella para saber más qué es la fisioterapia. Bienvenida, ¿cómo estás, Belén? ¿Qué tal, Celeste? Muchísimas gracias por el espacio, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. No, muchísimas gracias a vos por acceder a nuestra invitación. Belén, vamos por el primer paso. ¿Qué es lo que implica, digamos, la fisioterapia? Bueno, todas las sesiones de fisioterapia implican una breve descripción del problema, ¿verdad? Se realiza una charla con el paciente donde el paciente explica qué problema tiene. También es muy importante que el paciente explique sus antecedentes médicos así más resaltantes. Se realiza una evaluación minuciosa por la cual el paciente debe tener poca ropa, ¿verdad?, para ver dónde está el problema. Y de acuerdo a eso, cuando se encuentra un diagnóstico, realizamos un plan de tratamiento. Belén, decime, ¿qué pacientes pueden recibir fisioterapia? Bueno, pueden ser los pacientes traumatológicos, que vienen a ser los accidentados, que sufrieron fracturas, fisuras, desgarres, esguinces también. También están los neurológicos, que son los chicos que nacen con problemas, con discapacidades físicas, motores. Y esos son los pacientes aptos. Beleza y sofisticación alían tendencias. Gunter Móveis y Decorações. Belén, contame, ¿cuál es el objetivo de fisioterapia? ¿Recuperar alguna articulación, músculo? En síntesis, ¿para qué sirve, digamos? Depende del diagnóstico del paciente, ¿verdad? Si hablamos de un niño con una discapacidad, va a depender netamente de qué diagnóstico tenga. Y sería para mantener, para recuperar también. Depende de lo que el paciente tenga, depende de su patología. Y decime, Belén, ¿las mujeres embarazadas pueden acceder a fisioterapia? Sin ningún problema, solamente que en la región abdominal, ¿verdad?, y en la región lumbar, que es atrás en la espalda baja, las embarazadas no van a poder realizar ningún tipo de ejercicios o colocar aparatos,
Te cuento, Celeste, que las embarazadas suelen tener muchos dolores en la región de la espalda baja, ¿verdad?, que es la lumbar, y también sienten mucha presión acá en la zona pélvica. Entonces hay ejercicios que se pueden realizar para que ellas relajen la zona pélvica. Se suele hacer con las pelotas de pilates, no sé si conoces, las grandes, y también estiramientos lumbares. O sea que no solo se pueden hacer, sino que inclusive le ayudaría a ciertos dolores o síntomas que tienen debido al embarazo. Totalmente. Belén, ¿qué es necesario llevar a una sesión de fisioterapia y cuánto dura aproximadamente una sesión? Aproximadamente dura entre 1 hora y 40 minutos, pero va a depender, como siempre digo, de lo que tenga el paciente. Y siempre pedimos al paciente que lleve todos sus diagnósticos médicos, ¿verdad? Es muy importante realizar una ficha del paciente. Y también pedimos que lleven ropa cómoda, ¿verdad? Para que ellos se sientan cómodos. Pedimos shortsitos cortos. Que se sientan cómodos y a gusto. Sí. Belén, ¿alguna otra cosa que nos quedó en el tintero para saber sobre la fisioterapia? La importancia, además de hacerse fisioterapia una vez que uno tiene algún problema, de repente alguna lesión. Hay mucha gente que rehace, no me hace falta, fue muy poquito. Explícame un poco cuál sería la importancia y de repente la consecuencia de aquella persona que no le da su lugar a la fisioterapia. Sí, es muy importante desde el punto de vista, o sea, la gente suele ir a la fisioterapia, ahora el médico recomienda después de alguna cirugía o alguna fractura, y el paciente va, hace sus primeras sesiones, pero generalmente, no siempre, ¿verdad?, no les culpo a todos, suelen abandonar. Se sienten bien y abandonan. Sí, se sienten bien y abandonan. ¿Qué pasa? El efecto de bienestar, ¿verdad?, va a durar un poco, y como el paciente no se recupera totalmente, entonces que vuelven las recidivas, entonces vuelve a ocurrir la lesión. Por ejemplo, en el caso de un jugador de fútbol que tenga alguna rotura fibrilar, realiza a media su tratamiento y como no terminó, no culminó, eso no llegó a cicatrizar del todo, vuelve a resentirse el paciente y vuelve a lo mismo, se tiene que operar, tiene que volver a hacer su tratamiento. Entonces les recomiendo a todos, ¿verdad?, que culminen siempre sus tratamientos para que sean satisfactorios. Y también tener calidad de vida, no volver con los dolores y no volver a la misma historia e inclusive a estar peor. Claro. Bueno, Belén, muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que ahora todos nuestros televidentes estén más informados sobre la importancia de la fisioterapia y lo tomen en serio. Muchísimas gracias por el espacio, Celeste. Encantada de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Espero haber respondido todas las preguntas y que la gente en su casa quede satisfecha con mi visita. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Y bueno, ya que hablamos de preguntas y respuestas, les digo a todos nuestros televidentes que los esperamos en nuestra fanpage de FenTV en el Facebook. Ahí pueden hacer no solo preguntas sobre este tema, sino sugerir los temas que estén interesados, no solo en el bloque de salud, sino también en todos los bloques de FenTV. Por el día de hoy culminamos el bloque de salud. Los espero el próximo programa. Fábrica de sofás y tapicería Auto Paraná. Los esperamos en nuestro showroom para ver toda la línea de sofás de alta calidad y económicos, reposeras, puff, alfombras y empapelados de paredes en múltiples diseños. Además, tapizamos asientos de vehículos en general. Con más de 20 años de experiencia en el ramo. Fábrica de sofás y tapicería Auto Paraná. Los esperamos en Barrio Siñuelo, Santa Rita. No se complique en construir. Listo para habitar. Condominio Bella Vista. Planta baja. Hall de entrada. Baño social. Sala de estar. Comedor. Cocina con despensa incluida. Quincho y cochera para dos vehículos. Planta alta. Un dormitorio en suite. Y dos dormitorios con baño familiar. Adquiera su hogar. Listo para estrenar. Y viva seguro. Condominio Bella Vista es un emprendimiento de Merco Group S.A. Multimuebles, fabricación integral sobre diseños, living, cocina, oficinas,
locales y marmolería en general. Todo, absolutamente todo, a su gusto y preferencia. Acérquese a Multimuebles y realice sus sueños. Multimuebles, fabricación integral sobre diseños. Sedga Decor. Sedga Decor. Sedga Decor. Hermoso el programa de hoy. ¿Qué les pareció, chicas, lo que traje de manualidades? Fantástico, pero yo te cuento que yo no voy a llevar vino, me parece que más bien la sidra. He comprobado aquí en el set y con nuestro equipo que la sidra cae muy bien. Pero yo creo que es fantástico porque es una manualidad muy rápida, muy eficaz, y siempre hay materiales también en casa que uno puede reciclar. Que puede reciclar y puede ir haciendo. Realmente, Silvia, sos maravillosa, tenés unas manos espectaculares para hacer todo lo que es habilidad. Y de paso también comentarle que los cuadros que nosotros exhibimos en nuestro set son todos pintados por ella. Pintados por ella, que le comprometí también, Erika, un día vamos a hacer una pequeña demostración de cuadros aquí. Tiene unas manos maravillosas, sí, y una técnica increíble. Sí, porque te hace de cuadros. Desde flores, animales, frutas, todo perfecto. Realmente. Celeste, la verdad que este tema fue muy bueno porque generalmente todas las personas que tenemos un accidente lo que menos queremos hacer es llevar hasta el final el tratamiento de una buena fisioterapia. Y a sí, mí me encantó. Es cierto, la verdad que, y justamente la licenciada nos comentaba eso, pero bueno, eso también trae sus consecuencias, así que lo único que queda decir es a cuidarse y a tomar en serio. Y a recurrir al profesional. Exactamente, sobre todo. A recurrir y a tomarse en serio todas las sesiones que corresponden. Y hablando de tomarse en serio o tomar, qué rico los waffles con una rica merienda o con una rica sidra. Me gustó con la sidra. Sí, realmente. Bueno, chicas, ¿qué les pareció el programa en general? ¿Qué les parece si invitamos a nuestra gente y sigan poniéndose en contacto con nosotros? Y desde ya están todos invitados, como siempre, a participar en nuestra fanpage en el Facebook y nos pueden encontrar a través de FenTV. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Celeste. Y a ustedes también les invitamos que sigan viéndonos a través de este medio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y los esperamos hasta la próxima semana, chicas y teleaudiencia querida. Hasta la próxima semana.